a esa invitación de esta tan importante obra que hoy lo podemos ver como es este techumbre tan importante en la gestión que hace el presidente municipal. Y hoy viene a engalar nuestro presidente este presidio y que hoy vamos a rendirle un fuerte aplauso a quien se lo merece como presidente municipal, Antonio Leija Villarreal. Aplauso, aplauso merecido de las autoridades y de los maestros de esta comunidad. Quiero agradecer a todos y a cada uno de los vecinos de esa comunidad, Francisco y Medrano, que hoy están dándole un merecido recibimiento a importantes obras, como lo es la restauración del agua potable en esa comunidad. Fuerte aplauso para esta obra. Contamos con una bomba nueva para la capacidad de que estará sirviendo a los usuarios del agua potable. También el presidente municipal en esta mañana quiere romper el listón con esa obra tan importante, porque con Antonio Leija Villarreal avanza nuestro municipio. El comisaría ejidal Celestino Cruz Camacho, fuerte aplauso para él, quien representa a esa bonita comunidad. Rodríguez, fuerte aplauso. Quiero agradecer también al director y profesor de esa comunidad, Saúl Ramírez, que hoy lo acompaña grupo de sus alumnos. Fuerte aplauso que hoy hace presencia para constatar esta importante obra aquí en Francisco Medrano. Fuerte aplauso para ustedes. Seguimos. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Los compañeros que nos acompañan de Nuevo Nuevo, Alegría y Francisco Medrano. Agradecerles su presencia. Hoy están acompañando para recibir a nuestro presidente municipal, el presidente Antonio de la Ciudad Real. Señor presidente, quiero decir en nombre de mi comunidad, perdón, que estamos muy agradecidos, le agradecemos infinitamente el habernos apoyado con la preparación de nuestro pozo de agua, que ya teníamos 2 meses que no teníamos nunca ya averiado, ¿verdad? Igualmente agradecerle por la obra de nuestro pechado, que nos trajimos de tanto para el paso. Comentarle que en tiempos pasados de pandemia tuvimos que pedir al profe su tejado para seleccionar algunas reuniones que eran de mucha importancia. Hoy nos agradecemos, nos sentimos muy contentos, ya lo tenemos y tenga por seguro que ya de aquí para adelante no vamos a batallar. Vamos a tener que ocuparlo, ¿verdad? Sentirnos, pues nos sentimos bien, porque ya lo tenemos, agradecerle el esfuerzo a su cabildo, a su gente que hoy lo acompaña, muchas gracias por estar con nosotros, por tenernos este tipo de obras y hasta el maíz nos traen hasta por acá. Muchas gracias, señor presidente. Sea usted bienvenido a nuestra comunidad de Francisco Medrano. En nombre de mi comunidad, le doy las más sinceras bienvenidas. Muchas gracias.